Muy buenas tardes a todos, a todas. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les doy la cordial bienvenida a la quinta escuela FEDU UDLA, versión verano 2022. Continuando con esta jornada, que ya un grupo grande de ustedes nos ha seguido durante la mañana, vamos entonces a compartir el webinar Construcción de la Identidad mediante la Música, Miradas Críticas de Pertinencia Pedagógica. Toda persona y grupo humano construye una identidad musical, siendo esta influenciada por las experiencias que propicia el contexto social. De ahí la importancia de fomentar la participación musical de las escuelas, siendo responsabilidad docente la selección de los elementos pertinentes para la construcción de la identidad. La presente charla busca dialogar sobre la idoneidad didáctica, planteando interpelaciones y abriendo debates para comprender el rol esencial de la educación musical en el sistema educativo. Para este webinar, hemos invitado a Rolando Ángel Alvarado. Él es profesor de educación musical de la Universidad de Playa Ancha, es doctor internacional en humanidades y ciencias sociales de la Universidad Pública de Navarra, con una pasantía doctoral en la Academia Sibelius de Helsinki. Actualmente también se desempeña como profesor en la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias, Rolando, por aceptar la invitación. Y les recuerdo que todas las preguntas las vamos a recibir en el chat y las vamos entonces a formular al final de la presentación. Y ahora, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a Rolando Ángel Alvarado con esta interesante ponencia para la tarde de hoy. Rolando. Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias a la comunidad que está aquí reunida y que se ha conglomerado para esta humilde charla que voy a tratar de compartir con ustedes. Un gusto, agradezco a la UDLA, a la Universidad de las Américas, por generar este espacio, esta instancia de reunión, de debate, de conversaciones, que nos hacen muy bien para ir reflexionando respecto a nuestras propias prácticas pedagógicas y nuestras formas de ver la educación, tanto en nuestros contextos locales, también como en el mundo, que a veces vemos nuestra realidad local no es tan distinta a lo que empieza a suceder o lo que acontece en otras instituciones, y por eso son importantes estas instancias de discusión para que podamos reflexionar, evaluar respecto a nuestra propia realidad en comparación con el mundo. Muy bien. Dando ese saludo inicial, y de verdad agradezco mucho a las personas que se están conectando. Voy a comenzar con mi presentación. Voy a compartir un PowerPoint para que podamos ir siguiendo. Ustedes siéntanse totalmente en libertad de compartir sus comentarios, inquietudes, reflexiones, críticas que tengan hacia esta exposición, porque no necesariamente yo tengo que tener la razón en todo. Muchas cosas de las que vamos a hablar aquí entran en las subjetividades y las personas somos muy complejas. A veces yo discuto conmigo mismo, a veces no estoy de acuerdo con lo que pienso, como decía Groucho Marx. Entonces, desde esa lógica, siéntanse en plena libertad también de criticar algo que tengan ustedes otra mirada, porque quizás eso a mí me va a permitir también repensar algo que estoy diciendo y construir un mejor discurso y de esa manera vamos haciendo una mejor de las ciencias de la educación. Puedo decir eso en plural. Bien, la presentación, como bien decía Santiago, para quien viene llegando tarde, se titula Construcción de la identidad mediante la música, miradas críticas de pertinencia pedagógica. El concepto identidad es demasiado abierto, demasiado complejo y en estricto rigor. No andamos viendo identidades en el mundo. La identidad es un concepto que hemos construido para comprender la configuración de una serie de rasgos o de una serie de conductas o comportamientos. Pero en estricto rigor, la identidad no es algo que veamos en el mundo, sino que vemos una serie de conductas o comportamientos que nos hacen inferir que
esa otra persona tiene una identidad en particular. Que hoy en día, en este siglo XXI, el concepto de identidad se ha vuelto cada vez más amplio, más diverso, porque hablamos de identidad en muchos sentidos: identidad local, identidad ciudadana, identidad de género, etcétera. Podemos hablar de un montón de identidades, pero insisto, la identidad es un constructo, un concepto que existe para dar forma o para explicar, mejor dicho, una serie de comportamientos. Y en este marco, en esta presentación en particular, nos vamos a referir a la identidad musical, que tiene una característica particular, general y particular. ¿Qué entendemos por identidad musical? Desde allí, tenemos que pensar primero qué entendemos por música. Y esa es una pregunta bastante compleja, porque ¿qué entendemos por música? Alguien puede decir, es el arte de los sonidos. Ya, pero la música también se compone de silencios. Entonces alguien nos puede decir, la música se compone de silencios y de sonidos. Ya, pero ¿dónde queda la emoción? Porque la música también te evoca ciertas emociones. Pero la música tampoco es solamente sonido, silencio y emoción, sino que también puede haber una colectividad, un grupo humano, una identificación con lo que está sucediendo en nuestro contexto local, etcétera. Entonces, el concepto música cada vez se va haciendo más complejo también, que desde ese punto de vista no es tan simple definir el concepto de identidad musical, porque cada quien tiene su propia identidad musical, pero no porque alguien toca violín, la otra persona que toca violín va a tener la misma identidad musical. Porque a lo mejor tocan repertorios distintos. A lo mejor una de estas personas toca violín repertorio clásico, como de Beethoven, Mozart, etc. Y otra a lo mejor toca música popular, como pasa con el country, con la música country. Entonces, es un mismo instrumento, es la capacidad o la habilidad de tocar, ejecutar un instrumento. Pero la identidad musical puede variar. Se pueden generar distinciones entre una persona y otra que ambas tocan un violín. Y así lo podemos ver en distintos ámbitos. En el canto, a algunos les gusta cantar en música litúrgica, a otras personas les gusta cantar música popular, música latina, a otras les gusta tocar música del medioevo o cantar música medieval, etc. Entonces, el concepto de identidad musical es bastante amplio, bastante diverso, pero si ustedes se dan cuenta hasta ahora, yo he hablado de gente que toca violín, que canta, etcétera, que se expresa musicalmente, pero resulta que no todas las personas necesariamente se dedican o ejercen alguna actividad ligada a la música, de una manera expresiva, me refiero. Porque hay otras personas que tienen un vínculo con musical o tienen un vínculo con la música, por lo tanto han configurado una identidad musical, pero como audiencia, como oyentes. Y ahí podemos ver cualquier fanaticada de algún artista, que algunas prefieren música, la cumbia, música latina, por decir algo, otras personas prefieren el heavy metal, otras personas ya prefieren el trap, el rock, etcétera. Entonces allí también vamos encontrando distintas identidades musicales. Y eso es un punto sumamente importante a considerar, por cuestiones que vamos a ver más adelante. Pero desde ahora, a mí me gustaría que fueran dejando en el chat comentarios. Y si alguien quisiera compartir a micrófono abierto su visión, lo agradecería también. Pero basta con que vayan compartiendo en el chat. ¿Cómo somos capaces de reconocer nuestra identidad musical? Lo que me interesa es que ustedes vayan escribiendo en el chat de manera simple, sintética, cómo ustedes se ven, se autodefinen con respecto a la identidad musical.
Si eso está en el marco de la expresión, tocando algún instrumento, si eso está en el marco de la audición, o si en realidad es híbrido. En general, tienen total libertad para expresarlo de la manera que quieran. Pero me interesa que ustedes ya vayan reflexionando respecto a eso. Acá estamos haciendo un ejercicio sumamente simple, sumamente sencillo, porque a mí en este tipo de instancias, en este tipo de charlas, a mí me gusta discutir casi lo obvio, casi lo evidente, pero porque la gracia o el valor de las prácticas musicales hoy en día, o educativos musicales, está en volver a lo esencial. A veces nos complicamos mucho la vida con conceptos, pero nos olvidamos de qué es lo esencial. Y me gustaría invitarles a eso, a que se detengan un par de segundos y reflexionen cuál es su identidad musical. Si voy viendo en el chat, Paula Chamorro ya dice que es una identidad ecléctica y quiere decir eso, que es una mezcla. Silvina Spoyes, perdona si a lo mejor lo dije mal, perdóname. Ecléctica en el marco de la audición y en el canto en lo coral. Muy bien, entonces acá ya tenemos dos personas que nos están expresando una identidad ecléctica y eso me sirve mucho para la diapositiva que viene a continuación. Porque ¿cuál es el problema? Que en la literatura, cuando hablamos de identidad musical, se ha caído en un reduccionismo. Esa mirada ecléctica como que no existe en la literatura. O hablamos de músicos quienes han desarrollado una serie de habilidades de expresión emocionales, técnicas, fisiológicas, etcétera, para tocar un instrumento o ejecutar o expresar su música. Y por el otro lado tenemos esos estudios de la audiencia, de cuáles son sus preferencias musicales, sus gustos, por qué tienen esos gustos, es tratar de entender la población, cómo se distribuye a través de los distintos repertorios, etcétera. Pero hemos caído a ese reduccionismo que es muy propio de este mundo occidental, que hoy en día está en tensión, sobre todo en nuestra América Latina. Está en tensión esta visión occidental de que todo hay que llevarlo a definiciones concretas y todo en términos concretos se va haciendo más pequeño, hay un reduccionismo ahí. Y ya vemos que dos participantes que compartieron en el chat manifiestan de que es una visión ecléctica. ¿Y qué significa ese eclecticismo? De que se rompe este reduccionismo y en general alguien que se expresa musicalmente también gusta de la música como audiencia, pero es que la música va más allá de eso. Tampoco esa visión de audiencia y músico también es un reduccionismo, porque la música propiamente tal implica, sobre todo si lo vemos en nuestras comunidades aborígenes de América Latina, la música es un medio para socializar, para compartir, es un medio de participación activa, donde cada persona cumple un rol. A lo mejor ese rol no va a ser ni tocando ni cantando, puede ser bailando, como puede ser también aplaudiendo, puede ser acompañando de alguna manera esa festividad. Por lo tanto, esa visión de la identidad musical que tenemos, la primigenia, que es Latinoamérica, es de participación activa y por ende rompe este reduccionismo que nos separa o nos distingue entre músicos y audiencia. Veo que en el chat también Carolina Aguirre dice que varía de acuerdo a la edad, de acuerdo a las preferencias, lo cual estoy plenamente de acuerdo y más adelante vamos a ir a ese punto. Pero me interesa que quede claro aquello, de que este reduccionismo que separa entre músicos y audiencia es una cuestión que viene desde la academia, que es algo que se ha academizado en las universidades, institutos, conservatorios, etcétera, y desde la industria musical también, porque la industria funciona a través de este reduccionismo, los artistas buscan generar audiencia, los artistas no buscan que haya nuevo artista, buscan generar audiencia. Entonces, ese reduccionismo es el que está hegemónicamente funcionando en nuestro contexto social, pero, como les decía al principio, la música, en lo más esencial, en su esencia, es socializar e implica una participación activa.
Y eso lo han como demostrado a comunidades indígenas, comunidades locales de no solamente América Latina, sino del mundo. Hay estudios en Norteamérica, en África, en Asia, que confirman aquello de que la música es una actividad de participación social para fortalecer ese sentido de comunidad. Por lo tanto, cuando nos enfocamos en eso, rompemos el reduccionismo y volvemos a la célula de la actividad musical, que la música surge en el ser humano como un medio de expresión para socializar dentro de la comunidad. Y eso lo tenemos que tomar muy, muy, muy en cuenta cuando estamos abordando clases de música, sobre todo en contextos escolares. Si generamos este reduccionismo en el aula, vamos a entrar en un conflicto, porque algunas personas van a ser músicos, otras personas van a ser audiencia, y eso nos va a generar un conflicto, porque la idea es que vayan generando las distintas habilidades. Y si estamos separando también entre músicos y audiencia, por ejemplo, una unidad vamos a trabajar como músicos, otra unidad vamos a trabajar como audiencia, también estamos manteniendo esta mirada de reduccionista respecto a la música. Pero si cambiamos el enfoque en el aula, en nuestro trabajo docente, de que vayan realizando las distintas labores musicales, las distintas actividades musicales, desde el punto de vista de la participación activa, ahí el foco va a ser distinto. Ahí el foco debería, porque insisto, acá uno no tiene la receta mágica para que todo funcione. Pero si vamos a lo esencial, a esa participación activa, sobre todo con los cursos pequeños, de estudiantes pequeños, de primaria, de enseñanza básica, si empezamos a fortalecer esa mirada de que la música es para participar, para vivirla, para socializar, se va a hacer el hábito de que la música en realidad tiene ese rol y vamos a ir abandonando este reduccionismo. Con estudiantes de secundaria, comenzar directamente con esta participación activa puede ser un poco más complejo, porque ya vienen, podrían tener, porque es eventual, podrían tener ya esta mirada reduccionista y les podría dar temor, ciertos temores, dar el salto desde la audiencia a la versión musical. Pueden hacer ustedes el ejercicio invitando a improvisar a estudiantes de los últimos años de enseñanza media. La improvisación, componer, la creación, siempre es algo que les genera un tanto conflicto, porque no están acostumbrados ni acostumbradas a llevar a cabo esas acciones. Por eso es importante que sobre todo los cursos más pequeños, de enseñanza primaria, de educación primaria, ya se vaya eliminando este reduccionismo para avanzar a esa socialización musical. Y ahora viene vamos a hablar respecto a lo que planteaban recién en el chat Carolina Aguirre, que varía de acuerdo a la edad, de acuerdo a las preferencias. ¿Cómo construimos nuestra identidad musical? Que ese es un tema complejo en el sentido de que la identidad musical, podemos tener ahora una identidad musical, pero quizás mañana tengo otra, porque no es algo rígido, no es algo que no esté sujeto a transformaciones. Nuestra identidad musical la vamos construyendo en el día a día, en las distintas experiencias musicales que vamos teniendo. Y eso es una cuestión sumamente importante de que debemos considerar. La construcción de la identidad musical al ser un proceso que se vive en el día a día, da cuenta de que es un proceso que dura a lo largo de la vida. O sea, desde que nacemos hasta que morimos. Vamos a estar permanentemente construyendo nuestra identidad musical. Los estudios dicen que generalmente las personas adultas
Nos quedamos principalmente con la música que escuchábamos en nuestra juventud, como que esa es la música que nos marca y es la que vamos a preferir hasta el último día de nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que no estemos abiertos a descubrir nuevas músicas ni a encantarnos con nuevos repertorios, ni que no tengamos la apertura siquiera a conocer nueva música. A lo mejor fenómenos como los que acontecen hoy en día, como el trap, son ajenos a nuestra generación, en realidad no los entendemos del todo, pero eso no significa que vamos a satanizar, por decirlo de alguna manera, esos repertorios, como ya generaciones anteriores satanizaron otros. Por ejemplo, es muy fácil recordar, por lo menos aquí en Chile, que cuando llegó el heavy metal se hablaba de música satánica. Y se generó el estereotipo de que todo lo vinculado al heavy metal era satánico, cuando bien sabemos que no es así. Bien sabemos que esos géneros en realidad no se plantean desde ese punto de vista. Pero aquí voy con esto, que se construyen estereotipos. Claro, construimos nuestra identidad musical, pero esa identidad no es ajena a la construcción de estereotipos. Y en eso debemos tener cuidado, porque a veces los estereotipos van a generar segregaciones sociales y peor aún, exclusiones sociales. Y ese es un peligro si nuestra identidad musical empieza a marcar distancia. En el sentido de que no valora ni respeta las identidades musicales de otras personas. Ahí caemos en riesgos y ahí caemos en un problema, una problemática social que sería bastante triste. Como decía anteriormente, esa visión de satanizar la música del heavy metal o a la música punk, como ya se pasó en los 70 y en los 80, no debería ser algo que debamos repetir, pero ¿qué pasa hoy en día cuando escuchamos hablar de alguien que de trap, por ejemplo, de trap, de reggaetón o ese tipo de repertorios? Generalmente se piensa como en delincuencia, en ese tipo de actividades, y no necesariamente va a ser así. Van a haber personas que van a disfrutar esa música y que están muy alejadas y no tienen nada que ver con ese tipo de actividades. Pero ahí es donde están los estereotipos. Y esos estereotipos vienen de esa mirada reduccionista de músico-artista, músico-audiencia. Vienen desde allí. Porque a la industria le conviene generar estereotipos. La industria se configura a través de los estereotipos. Porque es a través de esos estereotipos sociales que se construyen cuando define un nicho y una audiencia, un público objetivo al cual dirigir esa producción musical. Eso es así. Entonces, a veces cuando alimentamos ese estereotipo, estamos justamente alimentando esa hegemonía, o ese, claro, esa hegemonía industrial que da la industria de la música, y que está muy alejada de esa visión de participación, socialización activa que deben haber entre las personas. ¿A qué quiero llegar con esto? Que como nuestra identidad musical la construimos día a día, tenemos que tener siempre la apertura, sobre todo las personas que nos dedicamos o somos profesionales de la música, profesionales de la educación musical. Sobre todo por nuestra responsabilidad profesional, tenemos la obligación de tener la apertura a conocer nuevos repertorios con una, valga la redundancia, con mente abierta, voy a cambiar la palabra, con mente abierta. Tenemos que tener esa apertura. Porque de lo contrario, podríamos caer en esos estereotipos y peor aún, podríamos juzgar a nuestros propios estudiantes en el aula a través de esos estereotipos. Cuando a un estudiante miramos en menos los repertorios que tienen o que disfrutan, lo que estamos haciendo es replicar esa mirada occidental, hegemónica, colonialista, de que tu música no vale nada, tienes que escuchar la mía. Esa voz autoritaria que a veces ejercemos como profesores no hace nada bien en nuestros procesos de identidad musical, porque así como hemos construido nuestra identidad musical, deberíamos poner nuestros esfuerzos para que nuestros estudiantes también tengan la opción de construir
su identidad musical en plena libertad. No podemos asegurar la libertad en todos los ámbitos de la vida, pero sí al menos en nuestros contextos educativos que haya libertad para construir esa identidad musical. Esto no quiere decir que cualquier tipo de repertorio debamos considerarlo y acogerlo del aula. A lo mejor sí, a lo mejor podemos tomar cualquier repertorio, pero allí todo depende de la mirada crítica y pedagógica que debemos tener para abordar los distintos repertorios. En base a todo lo que he conversado, asumo que ya usted ha logrado ir estableciendo cuáles son sus identidades musicales, su rol pedagógico también, cómo se comportan en el aula y a partir de esa historia, cómo hacemos posible que el estudiantado construya su propia identidad musical. Y ahí ya entran varias cuestiones en juego, que tienen que ver con la pertinencia pedagógica, que es lo que nos compete. Porque, como bien decía recién, esa plena libertad está sujeta a lo que en donde nosotros podemos intervenir, que es la escuela, que es el aula. No sabemos qué pasa en el hogar, o a lo mejor sí sabemos, pero no podemos intervenir allí. No tenemos intervención directa, podemos hacer recomendaciones sobre el repertorio que escuchan en el hogar, o la música que van a escuchar en el trayecto entre el hogar y la escuela, o en otros, la música que consumen a través de los medios de comunicación, etcétera. Pero en la escuela es donde podemos intervenir de una manera más directa. Pero debemos actuar siempre con pertinencia pedagógica. Entonces, está bien, pueden haber estudiantes que les gustan ciertos repertorios y a otros que no, pero tenemos que valorar cómo le damos un valor pedagógico. Por ejemplo, nadie dice que al estudiantado de enseñanza media no le tiene que gustar el trap. Por supuesto que le puede gustar el trap. Pero ahí podemos hacer todo un análisis lírico sobre las letras, para que la asignatura en música también sea un lugar donde discutimos valores, por ejemplo. Entonces, nadie puede discutir que esa música es pegajosa y que podemos escucharla en algún sitio. Todos hemos escuchado alguna vez trap. Pero el tema es qué valor, qué pertinencia pedagógica va a tener en el aula. Se supone que todo lo que trabajamos en el aula es para educar o para sacar alguna enseñanza dentro de ese proceso. Entonces, no se trata simplemente de tocar música porque sí, para que se entretengan, sino que tiene que haber ahí un fin pedagógico. Entonces, allí debemos definir cómo seleccionamos el repertorio. ¿Podemos seleccionar algo de trap, algo de reggaetón o algo de música urbana? Sí, por supuesto. Sí lo podemos hacer, pero ¿con qué fin? ¿Cuál es la finalidad pedagógica que va a tener ese repertorio? ¿Cómo integramos el gusto musical estudiantil? ¿Cuáles son los límites que dan pie a la censura? Son algunas preguntas que dejo y que vamos a trabajar después, porque en este momento me gustaría compartir unos audios. Yo acá he hablado principalmente de música popular, pero en la pertinencia pedagógica es transversal a cualquier tipo de repertorio. No es algo que tenga que ver solamente con la música popular. Y vamos a ver, vamos a ver, sí, porque son dos videos, dos audios, que son la misma obra, la Rapsodia Húngara número 2 de Liszt, para que podamos hacer algunas distinciones sobre pertinencia pedagógica. Vamos a dejar hasta ahí. Me gustaría que compartieran qué emociones evoca eso que acabamos de escuchar y si ustedes lo utilizarían en el aula, ya sea en base, en enseñanza primaria o enseñanza secundaria. Me gustaría que lo vayan informando en el chat. Repito, esta es la Rapsodia Húngara número 2 de Franz Liszt. Entonces, ¿ustedes la usarían en el aula como material pedagógico, sí o no? Gracias, Carolina. Carolina la utilizaría en secundaria. Mirka también lo utilizaría. Sonia Calderón, depende de la asignatura. Bien. Me genera añoranza. La utilizaría, dice Beatriz Bustamante.
En básica creo que no, dice Karina Pérez. Buenísimo, acá va, hay diferencias, pero Fernando Muñoz dice sí, en algunos momentos de concentración. Pero Elizabeth dice, es súper enriquecedor usarlo con los más pequeños. Amplía una visión musical. Yo lo usaría, sobre todo con los más pequeños. Bien, ahí hay, en general, con todo lo que he leído, en general sí lo usaría. Hay personas que no. Quizás más adelante vamos a tener ese, cuando sea la ronda de preguntas, para profundizar en ello, para conocer por qué los motivos de no. Yo nunca lo he usado en enseñanza básica ni secundaria, pero sí las uso mucho en educación superior, este tipo de repertorio, por la finalidad pedagógica, porque es un repertorio, es un producto, el video de Tom y Jerry, está hecho para un público de todas las edades, ni siquiera podría decir solamente infantil, de todas las edades. Pero veamos qué pasa con este mismo repertorio, pero en otra producción audiovisual, siendo el mismo repertorio. La Rapsodia número 2 de Franz Liszt. Esta película se llama The White Dog. White God, perdón. Le cambié la letra. Muy bien. ¿Y esa otra versión? ¿La utilizarían en el aula? ¿Sí o no? Carolina Aguirre dice, qué bello, me encantó. Sí. ¿Lea Sepúlveda? No. Sí, dice Karina Pérez, el contexto aporta mucho. Bien. Pero podemos ver, la película se llama The White Dog. Voy a anotar en el chat. Dale con Dog. White God. Así se llama la película. Que es como la película de Hitchcock, de los pájaros, pero aquí con perros. Elizabeth Galvez dice, sí, está genial, lo usaría. Muchas veces hay estudiantes que no tienen acceso a ese tipo de música y me parece pertinente acercarla a ellos. Es que ese es el punto. Gracias, Elizabeth. Ese es el punto. La clase de música tiene que servirnos para acercar música a la que el estudiantado no suele acercarse por su propia cuenta o por sus contextos familiares. La clase de música tiene que ser un espacio para conocer música nueva, repertorio nuevo, para ir incrementando o alimentando, nutriendo esa identidad musical, para ir aportando nuevas experiencias musicales. Y como les decía, esta tensión entre qué tipo de repertorio, de que si el trap lo usamos, el reggaetón, por los estereotipos, etcétera. Está bien, eso es lo que vemos en la superficie, dentro de las discusiones de qué es lo que usamos y lo que no usamos. Pero acá estamos usando una obra clásica de Franz Liszt, la Rapsodia número 2, Rapsodia húngara número 2, que también genera un cierto conflicto cuando vamos a un producto. Bien podríamos usar Tom y Jerry, como bien podríamos usar esta escena final de la película. Lo siento por poner la escena final, pero es poco spoiler, también compartiendo esta imagen, pero esa es la realidad. Esta película puede ser tanto densa para ciertos grupos humanos, mientras que Tom y Jerry a lo mejor no, pero a lo mejor Tom y Jerry a lo mejor es demasiado liviano. Entonces, allí es donde vamos a la pertinencia pedagógica de qué vamos a usar, qué debemos usar, y para eso tenemos que conocer a nuestros estudiantes, pero también tenemos que conocerlo desde el lado, del punto de vista emocional, porque un mismo repertorio nos evoca distintas emociones. Con Tom y Jerry nos da esa emoción un poco más de alegría, porque vemos Tom y Jerry y sabemos que lo vamos a pasar bien. Aunque no seamos fanáticos de Tom y Jerry, entendemos el contexto, que es una caricatura, que es para entretenerse. Pero con la otra escena de White Hot es distinto. Es distinto porque es una película de horror, por decirlo de alguna manera, donde nos tienen en suspenso toda la película. Y esa obra de la Rapsodia Bohemia, perdón, me fui a otro repertorio, de la Rapsodia Húngara número 2, ese repertorio está en toda la película, porque la chica la va practicando,
a lo largo de la película. Por eso la relaciona con el perro al final. Pero nos evocan distintas emociones y tenemos que ser conscientes de que si a nosotros, nosotras, nos evoca distintas emociones, con mayor razón va a pasar aquello con nuestros estudiantes que necesitan una guía porque están aprendiendo a conocer el mundo emocional. Bueno, en esa línea, Sonia Calderón dice, desde las emociones, el arte y la música genera mucho. Beatriz, justamente, mi mamá era educadora de párvulos en la Junji y siempre colocaba música clásica a los niños y de otro tipo para que fueran conociendo otros tipos de música. Lo que estaba comentando recién. Gracias, Beatriz. Karina Pérez, creo que la segunda opción facilita el acercamiento a la música clásica y conecta con las emociones. Muy bien, entonces, para ir recapitulando, vamos al PowerPoint. Entonces, ¿cómo seleccionamos repertorio? Tenemos que conocer a nuestros estudiantes. Acá no se trata de que este repertorio sí, este repertorio no, y lo catalogamos por géneros o por estilos musicales. No se trata de eso. Se trata de conocer la realidad de nuestros estudiantes. ¿Qué repertorio sería bueno que conozcan? ¿Qué repertorio deberían acercarse? ¿Con qué materiales? Porque ya mostramos dos videos que uno puede servir y el otro no. ¿Con qué materiales voy a utilizar para acercarles ese repertorio? Porque el producto importa mucho. Yo en lo que más tardo armando una clase no es haciendo la planificación, es seleccionando el material que voy a presentar. Por ejemplo, si voy a presentar una ópera a mis estudiantes y les pongo la ópera así a secas, va a ser una lata. No se van a enterar de nada. Pero si busco una ópera que tenga los subtítulos y además les explico el contexto de manera que cuando vean el video están leyendo los subtítulos, saben de qué va, saben cuáles son los protagonistas y saben cuál es la historia, es muy distinto. Es muy distinto y van a enganchar con la ópera de otra manera. Pero si en realidad escuchamos la ópera, no entendemos qué dicen, no entendemos qué están cantando, no entendemos el contexto, ahí nos vamos a perder. Entonces, eso es lo importante. Como que seleccionar un buen material para trabajar ese repertorio y que sea un material que sea acorde también a la capacidad de comprensión que tenga, porque hay repertorios que son mucho más complejos que otros. Hay partituras que son mucho más difíciles de ejecutar que otras, y a lo mejor si es muy difícil la partitura, le voy a complicar la vida, no va a poder y se va a frustrar. Entonces, esas son las cosas que debemos considerar, las cuestiones que debemos considerar. ¿Cómo seleccionamos el repertorio? Bueno, conozcamos a nuestro estudiantado. Sepamos cuáles son sus realidades emocionales, actitudinales frente a la música, actitudinales también para trabajar en conjunto, para favorecer esa participación activa. ¿Cómo integramos el gusto musical estudiantil? Bueno, tenemos que dialogar, pero tenemos que dialogar de una manera horizontal, en donde respetemos los gustos musicales, donde no tratemos de sobreponer nuestro interés, nuestro gusto, nuestras preferencias por sobre la de ellos. Ellos tienen gustos musicales tan legítimos como el nuestro. Y también tienen que tener el espacio o el momento para tratar de expresarse en esos gustos musicales, a través de esos géneros musicales. ¿Por qué no generar esas instancias? A veces vale la pena. Claramente, con cursos pequeños es más difícil, pero mientras más grande es el nivel educativo, se supone que tiene que ir alcanzando mayor autonomía musical. Si ya llegan a los últimos niveles de enseñanza secundaria y aún no tienen autonomía musical, quiere decir que algo estamos haciendo mal, porque tienen que ir consiguiendo autonomía musical. Y para eso también hay que permitirles que se desarrollen en sus propios gustos, en sus propios intereses. Muchas bandas se forman, bandas que suenan en los medios de comunicación, dan sus primeros pasos en los contextos escolares. Por ejemplo, Los Prisioneros, que es una banda ícono acá en Chile, surge desde la escuela, desde el liceo. Entonces, las escuelas tienen que ser un espacio donde que permitan desarrollarse al estudiantado. ¿Y cuáles son los límites que dan pie a la censura? Que hablamos muy poco de esto en educación, y sobre todo en educación musical, hablamos muy poco, pero hay que hablarlo, porque la censura pedagógica existe. No podemos negarla. Pero ¿cuáles son esos límites? El hecho de que aceptemos el trap no quiere decir que vamos a aceptar algún video donde estén tirando balas, porque eso no corresponde a un contexto escolar.
Conocemos videos a través de internet donde están literalmente lanzando balas al aire. Entonces, eso ya no corresponde dentro de un contexto escolar. No podemos prohibirle al estudiante que lo escuche. Está en su plena libertad de hacerlo. Pero la mirada pedagógica, esa pertinencia pedagógica, tenemos que darle una vuelta. A lo mejor hay que censurarlo. A lo mejor hay que aprovechar ese video y discutir otras cosas extra musicales. Pero eso también depende de qué tanto conocemos a nuestro grupo curso. Pero a veces la censura también debemos recurrir a ella. Obviamente es el último recurso. Y hay mucho material que podría compartir, pero que no lo voy a hacer porque por buena crianza. Pero hay repertorios que en realidad, tarde o temprano, un docente se va a encontrar un repertorio de que se puede cuestionar aquello. Para ejemplificar esta situación, yo me acuerdo un tiempo que trabajaba en un colegio católico en que le daría libertad al estudiantado de que escogiera un repertorio a montar, y uno de los grupos llega y me dice que quieren cantar la canción de los Blondon Boys, que sonaba en Morandé con compañía. Y ustedes comprenderán que en un colegio católico, los Blondon Boys, no era buena idea, era un colegio muy, muy cerrado en lo católico, no era muy buena idea. Entonces ahí tuve que aplicar censura y decirle, no, por favor, en otro repertorio. Ellos lo lanzaron como chiste, pero era un chiste a ver si pasa, a ver si el profe nos deja. Pero a veces uno va a tener que decir que no, pero hay que intentar que sea la menor cantidad posible. Bueno. Les agradezco la participación. Ahí están mis datos de contacto. Ese es mi correo en Gmail. Y quien quiera me puede contactar cuando guste. Rolando.angel.alvarado@gmail. Ahí está mi Facebook también. Y el Orchid es el código QR. Permite ahí acceder a todos mis artículos y publicaciones. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rolando. Les recuerdo que todas las preguntas las pueden hacer por el chat. Ahora, si gustan, pueden también hacerlo. Le activamos la cámara, le damos acceso, pueden levantar la mano si quieren hacer una pregunta en directo. Y yo voy a partir con una pregunta que me hicieron respecto a los repertorios antivalóricos. Tú ya algo hablaste al final de la presentación respecto a cómo trabajar, porque no todos los repertorios nos sirven y puede que alguna pieza musical de ese repertorio tenga ese contenido y otra no. Y no condenamos el género completo o el estilo completo por una sola obra. ¿Tú podrías profundizar un poco más respecto a esto de lo antivalórico de algunos repertorios? Gracias por la pregunta, Santiago. Sí, en realidad ahí lo primero que me pregunto es qué es lo antivalórico. Porque los valores a veces también los entendemos de mala manera. ¿En qué sentido? Siempre cuando hablamos de valores, yo recuerdo a Humberto Maturana, que él dice en una publicación, los valores no se enseñan ni se educan, sino que se viven. Y cuando me ha tocado estar frente a cursos, en jefatura y todas esas acciones, le he cobrado sentido a esa frase de que no se enseñan ni se educan, sino que se viven. Porque podemos pasar mucho tiempo hablando del significado de respeto o de responsabilidad. Podríamos estar eternamente discutiendo el concepto. Pero el cómo vivimos el respeto ya marca diferencias entre cómo cada quien la vive. Los límites del respeto que tengo yo no son los mismos que van a tener el resto de la audiencia. Cada quien va a tener sus propios límites del respeto. ¿A qué toleramos y qué no? ¿Y qué ya consideramos una falta de respeto? Y con los repertorios pasa eso. Pasa eso. Podemos verlo con la evolución de los repertorios, porque si pensamos en los repertorios de los 80, los 90, incluso los medios de comunicación en general, era muy poco probable escuchar algún improperio.
pero hoy en día ya es algo habitual. Y hay repertorios, hay música que solamente se trata de eso, de lanzar improperios. Entonces, el conflicto con los valores pasa también por esa cuestión personal, de cuáles son los límites que establezco, que tengo yo y cuáles son los límites que puedo establecer en el aula. Obviamente, un repertorio que está lleno de improperios no lo puedo utilizar, pero a lo mejor yo dejaría pasar algún repertorio que diga alguna palabrita. A lo mejor no me complicaría tanto la vida, pero a lo mejor otro profe no. A lo mejor otro profesor va a ser mucho más tajante y que no, y no da cabida a ello. Entonces, entramos en las subjetividades, por eso lo decía al principio. Cuando hablamos de música y hablamos de selección de repertorios, estamos en el terreno de las subjetividades. Y eso es algo que debemos aceptar, que debemos aceptar propiamente tal en nuestra actividad. Y que vamos a tener que lidiar con ello, porque así como en los 80 y los 90 no se usaban improperios, y ahora sí, eso da cuenta de una generación también, de diferencias generacionales. Nuestra realidad, nuestra manera de entender el mundo no es la misma que tienen las nuevas generaciones. Entonces, esas diferencias en la manera de entender y vivir los valores va a ser muy, 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 muy distinta. Muy distinta. Y a veces nos corresponderá al profesorado dar un paso atrás y tratar de entender y comprender esos nuevos códigos o esas nuevas formas de cómo están viviendo los valores de las nuevas generaciones. Porque se trata de eso, de cómo los vivimos. Otro ejemplo claro, que tiene que ver con música, con espectáculo, con todo, es la Teletón. También es algo que heredamos desde los 80, pero hoy en día se critica y cada vez se critica más ese espectáculo en torno a la Teletón. Y tiene que ver con eso los valores, porque los valores, cómo vivimos los valores van cambiando. Y la música no es ajeno a ello. No es ajeno a ello en el sentido de que podemos comparar la misma música de los 80, ese mismo rock, que en esos tiempos era tan agresivo, tan vulgar, lo comparamos ahora con algunos repertorios de trap o de música urbana y no es nada. Y no es nada. Entonces hay una evolución ahí, o una involución, depende de esa subjetividad, como lo veamos. Pero como profes debemos estar dispuestos a lidiar con eso. Yo me quedaría en ese punto. Porque como profes no podemos intervenir en la industria y tampoco existen las recetas mágicas, pero sí tenemos que estar dispuestas a saber lidiar con esas subjetividades, con esas diferencias y que tarde o temprano vamos a tener alguna diferencia con el estudiantado. Tarde o temprano va a pasar, eso es algo inevitable, es algo que va a pasar y tenemos que tener la apertura de mente para resolverlo de una manera horizontal, dialogante. Y no de una manera autoritaria, porque ahí volvemos a la pertinencia pedagógica. Si caemos en ese autoritarismo, vamos a estar volviendo a la pedagogía del siglo pasado. Pero tenemos que apostar por esa pedagogía dialogante, donde todo se establece en base al diálogo y no en base al autoritarismo que puede ejercer esa autoridad pedagógica. Gracias, Rolando. Le reitero, los que quieran hacer su pregunta, por supuesto, levantan la mano y les asignamos, entonces le damos tribuna para que hagan su pregunta. Me hacen otra pregunta por las redes sociales. Si hay ciertos grupos, tú hablabas de ciertos movimientos musicales, pero por ejemplo, hace poco hay un músico que se llama Marcianeque, ¿no? Yo me enteré por algo que hizo en un hotel, que le golpeó a unas personas en un hotel, ¿no? Por lo menos eso es lo que se vio en televisión. Me parece que va por la misma línea lo que yo te preguntaba, que tiene que ver cómo hacer un uso pedagógico de expresiones musicales que tienen adosados estos otros componentes.
A ver, es que debemos separar. Una cosa es la figura mediática de Marcianeke como personaje, que en realidad es un chico que claramente necesita ayuda. Lo estamos viendo mucho, o sea, lo que ve en redes sociales, es que se ve mucho desde la broma, desde el chiste, de cómo se comporta así. En realidad, claramente es un chico que necesita ayuda, que claramente tiene un estado de adicciones preocupante y que a lo mejor esa ha sido la vía que él ha logrado seguir para lidiar con la fama. Y no sería el primer artista que le pasaría aquello. Es lamentablemente, tristemente, una realidad o algo habitual, una situación habitual que los artistas, cuando se enfrentan con la fama, caen en adicciones, caen en distintas problemáticas, y justamente ese es un tema que se puede dialogar en el aula. Son temas que podemos discutir si la clase de música no solamente tiene que ser hablemos de música, sino también hablemos de artistas, hablemos de la vida de los artistas. Y los artistas del siglo XX, del siglo XXI, tienen que lidiar con eso, con esas famas mediáticas donde los conoce el mundo entero y que no pueden ir a ningún sitio. Y que no saben cómo llevar aquello. La excepción que se me ocurre es Juan Luis Guerra, pero él se encontró cobijo en la iglesia. Y él mismo lo reconoce en alguna entrevista. Pero son problemáticas sociales que es del siglo XXI, siglo XX y siglo XXI, que son cuestiones que debemos aprovechar las clases de música para discutirlo. Porque la salud mental es un tema transversal. Lo que pasa es que en la industria de la música, con estos artistas que están en el jet set, por decirlo de alguna manera, están en una tribuna pública y lo vemos y lo sabemos, pero en realidad la salud mental es un tema que preocupa en toda la sociedad de manera transversal. Entonces podríamos aprovechar en una clase de música para discutir aquello, pero desde el punto de vista de la salud mental, ¿por qué no? Y ni siquiera la clase de música, cualquier clase, cualquier asignatura, pero con ese enfoque, con un poco de humanismo, esa es la palabra, con una mirada humanista a ese proceso de la salud mental. Como profes de música no somos psicólogos, y como profes en general, no somos profesionales de la psicología. Entonces no podemos empezar a diagnosticar y empezar a decir cuál es el perfil psicológico que tiene en este caso Marcianeke. Pero sí lo que podemos es apostar a una mirada humanista desde ya, ¿cómo podemos ayudar a alguien que está en esa situación? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cómo esa persona también nos está dando señales que necesita ayuda y que a lo mejor no son literales? Necesito ayuda en su comportamiento, quizá en sus líricas. Quizá en sus líricas también está pidiendo ayuda y no hemos mirado las líricas. Como ahora no se me viene a un gran artista en particular, pero de repente aparecen personas que empiezan a hacer análisis lírico y como que comparan los hechos de vida con, si no me equivoco, con Freddie Mercury en algunos casos. Pero desde ese punto de vista lo podemos considerar. Y el repertorio propiamente tal, ahí es música. Es música. Ahí cada quien definirá si lo hacemos o no lo hacemos. Pero Marcianeke, más allá de su música, hoy en día da que hablar por la figura mediática que se ha transformado. Y la música se ha hecho popular porque funcionan los TikTok, pero que son pedacitos muy cortos, de 20, 30 segundos. Que, ojo, no por eso hay que menosprecio la música de Marcianeke. Pero responde a un género que tiene unas características bien puntuales, donde una lírica. No sé si cae derechamente en lo vulgar, pero sí cae un poco en lo prosaico. Yo usaría más la palabra prosaico. Todo lo que tiene que ver con la lírica y los videos de Marcianeki, pero al final ahí queda a criterio de cada docente si lo ocupa o no lo ocupa ese repertorio. Pero yo me centraría más en lo otro, porque le podemos sacar mucho valor a esa visión del artista de la salud mental y romantización también. Mira, ese es un punto súper importante, la romantización. Porque está la edad esta típica que dicen de que los artistas se mueren y que cuando
Y que una vez que mueren, si no me equivoco, ay, no me acuerdo la edad, perdón, yo para los números en ese sentido soy súper olvidadizo. Pero ahí si alguien me ayuda por el chat, fabuloso. Si no me equivoco, a los 28 años, no me acuerdo de eso. Pero hay una edad donde han muerto Kurt Cobain, Amy Winehouse, etc. 27. Gracias, Andrea Toledo. Y hay una entrevista en que le hacen a Lana del Rey en Estados Unidos, donde ella dice que ya pasó los 27, y a ella le hubiese gustado haber muerto a los 27 para ser icónica. Fíjate lo que dijo. Ella que habría preferido morir a los 27 para trascender en la música, en un medio de comunicaciones. Inmediatamente responde la hija de Kurt Cobain diciendo de que el suicidio o las muertes no son algo que se deba romantizar. Son temas de salud mental que hay que atender. Y bueno, ahí también tenemos algún material para discutir en clase. Esa romantización al artista que muere o al artista que es adicto, esa romantización ya hay que empezar a darle otra mirada. Que en realidad no son mejores artistas, sino son personas que necesitaron ayuda y que no se las dimos. Y hay que intentar ahí darle esa mirada desde la educación. Rolando, mira, quisiera llevarte al otro extremo de la conversación en lo referente a la música de los pueblos originarios. Vamos a Y ver. ahí Elizabeth Galvez nos hace una pregunta. Nos dice que quiere saber tu opinión sobre lo pertinente que es incluir música proveniente del pueblo mapuche o de otras culturas indígenas de Chile y del mundo. Dice, y que nos podrías comentar en relación a la música y la diversidad de nacionalidades que están dentro de la misma sala. Yo ahí agregaría también el tema de la migración, el fenómeno migrante, como también otro elemento más que enriquece el acervo cultural dentro de la misma sala, ¿no? De los orígenes culturales de nuestros propios alumnos. Muy buena pregunta y tengo datos fresquitos que todavía no salen en ningún lado. A ver, primero, el primer punto sobre la música de los pueblos originarios. Cuando hablamos de música de pueblos originarios, ya estamos usando un concepto un tanto colonialista, porque para los pueblos originarios el concepto música no es tal, pues la música en realidad es un concepto que viene de Europa, como concepto. Y la música se vincula con el arte, y la música de los pueblos originarios no se mira desde una mirada artística, sino que desde una mirada cultural. ¿Y qué quiere decir eso? Que no podemos hacer un análisis estético sobre la música que ejecuta una machi, porque la machi no lo está haciendo para el deleite de la gente que la acompaña. La machi lleva a cabo su ritual musical por sanación, para curar a alguien. Entonces, ahí tiene un fin funcional, en ningún caso es estético. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta cuando hablamos de música de pueblo originario, porque podemos caer en los estereotipos, de que recreemos lo que hizo la machi o recreemos lo que hace cualquier. Voy a poner la machi como ejemplo, porque aquí me imagino que la mayoría entiende lo que es una machi, que es la figura curativa y tiene un rol de liderazgo dentro de la comunidad mapuche. Y que, bueno, ¿cuál es el? ¿Hay que incentivar el uso de la música de los pueblos originarios? Por supuesto que sí, siempre, porque es cultura, son experiencias culturales que tenemos que vivir. Pero desde ese punto de vista, para no caer en el estereotipo de que disfracemos a nuestros estudiantes de machi y que vayan y hagan un acto como machi. Ahí podemos estar cayendo un poco en el estereotipo de la figura de la machi y que todo es muy lindo, muy artístico, pero ¿sabrán cuál es la función de la machi? ¿Por qué la machi hace eso? ¿Comprenderán el estado de trance que entra la machi para curar, que es un estado de trance que entra sin alcohol, sin ninguna sustancia? Un trance. Entonces, esas cosas debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque en la música hay algo muy particular. Nosotros podemos insertar en el aula música o repertorios, pero somos incapaces de
incluir o incorporar el contexto. Lo que pasa en una ramada lo podemos recrear, o en una fonda, en una ramada, lo que pasa allí lo podemos recrear en la escuela, pero no vamos a vivir una ramada o una fonda en la escuela porque es otra situación, no podemos internalizar o insertar ese tipo de rituales, de actividades dentro de la escuela. Lo mismo pasa con la marcha y lo mismo pasa con la música de los pueblos del altiplano, etc. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener siempre ese cuidado de que vamos a recrear lo que pasa con la música de los pueblos originarios, pero no por eso tenemos que caer en la estereotip en estereotipos respecto a estas comunidades. Porque al final allí en realidad como que puede caer, podemos irnos al lado negativo. Y a lo negativo nos vamos a ir a los pueblos, a estos procesos de migración, para graficar ya esa idea de los estereotipos. En Chile hay mucho repertorio que habla sobre negritos. De hecho, el grupo Zapallo tiene una canción súper popular que es Estaba el negrito aquel, estaba comiendo arroz, el arroz estaba caliente y el negrito se quemó. Yo siempre lo uso en clase. Además, ustedes me ven con mi tez morena, para mí es muy fácil hacer eso, usar eso como clase. Y para mí nunca ha sido problema que me traten de negro. Además, en el norte, yo soy de Calama, en la zona norte, es sumamente habitual que nos tratemos de negro, de negra. Nadie lo mira mal. Pero me pasó que llegué, un tesista que tuve en el 2019, fue a una escuela en Santiago y el profe le dijo en la entrevista, no, es que ese repertorio ya no lo usamos en la escuela porque habla de negros. Y cuando la cantan, inmediatamente empiezan las bromas, los chistes, a bromear a los estudiantes que vienen de otros países. Y ahí está aplicando censura, lo que le hablé al principio. Hay una censura, estamos evitando un repertorio porque usa una palabra, pero la palabra es negro. No estamos hablando de algo que sea vulgar. Y es una palabra que se usa en mucho repertorio latinoamericano. En mucho repertorio latinoamericano usa la palabra negro, negrito, negra, etc. Entonces estamos aplicando a veces censura en contextos en que en realidad lo que necesitamos es educación. En vez de censurar, debemos reenfocar la mirada y tratar de educar para que esas palabras no sean entendidas como objeto de bullying. Pero esas son, a veces lo más fácil es censurar. Y mantenemos el estereotipo. Mantenemos el estereotipo de que la palabra negro va a ser algo negativo. Va a ser algo que va a ser una palabra comodín para burlarse de alguien. Y esos son peligros, son cuestiones que tenemos que evitar. Y respecto al último punto de la migración, con esto para cerrar, cómo lo trabajamos desde el punto de vista de la participación en la clase de música, me voy de nuevo. Yo hace poco hice un estudio donde comparo las clases de música de las distintas zonas del país. Zona norte, zona sur, insular y la zona centro que la consideré solamente como Santiago y Valparaíso y Viña del Mar, que son grandes urbes dentro de esta zona central del país. Y los que más trabajan esa participación activa y esas relaciones sociales entre distintas naciones es en el norte. Claro, en el norte toda la vida han sido comunidades cosmopolitas. De su misma historia se construye desde ahí, de que han recibido muchas comunidades, hay mucho intercambio cultural, etc. Pero es sumamente sencillo cómo ellos trabajan la participación activa, porque no es algo demasiado complejo. Para ellos, la manera de trabajar ese intercambio cultural respecto a lo musical es la cumbia. Entonces, en la cumbia se encuentran los colombianos, los peruanos, los chilenos, los argentinos, porque a todos les gusta la cumbia. No hay país latinoamericano que no disfrute con la cumbia. No sé Brasil no sé. Pero de habla hispana no hay ninguno.
A todos nos gusta la cumbia. Nuestra propia cumbia. Pero no nos negamos a escuchar otras y a disfrutar las otras. Acá en Chile la cumbia argentina pega un montón. Siempre. Igual la peruana. Entonces, vuelvo a lo esencial. A veces hay que ir a ese esencial, a eso que vemos en la calle, en el día a día, y a veces nos sirve en el aula. Le podemos sacar provecho desde ahí. Y eso, y lo que destacan los profesores de la zona norte, estoy hablando de profes de Iquique, Putre, Arica, Calama, Antofagasta, lo que destacan es que justamente la cumbia es el medio para que interactúen y empiezan a intercambiar gustos musicales, intereses, visiones del mundo, y que con la cumbia en realidad como que se rompen todas las diferencias, porque ahí se encuentran y dicen, no, no somos tan distintos. Y a eso yo les animo. Acá en la zona central la cumbia también funcionaría. Pero acá en la zona central estamos en otra mirada. Yo hablo desde Santiago. Estamos en otra mirada más tecnológica, más individualista, donde nos olvidamos un poco de esa participación social, de socializar, del sentido de comunidad. En el norte, por ejemplo, en Putre, que es una escuela que ni siquiera tiene instrumentos musicales y que todos los años tienen que construir PVC, instrumentos de PVC. Para ello, la socialización es parte de la vida, es parte del quehacer, día a día. No sé, Santiago, si respondo las preguntas, porque eran varias en una sola. Sí, yo creo que diste luces en cada una de las direcciones a las que iba apuntada la pregunta. Bien, por las redes sociales no tengo más consultas, así que si hay alguna otra consulta de los colegas que nos están siguiendo, ya llevamos 1 hora 32, estamos en el tiempo destinado, pero podría eventualmente haber una última pregunta. Si alguien quiere levantar la mano. Si no, Rolando, 1 minuto para cerrar, o dos, los que tú te quieras tomar, para cerrar las ideas que hayan quedado y para darle entonces finalización a este interesante taller al que hemos asistido. Así que te doy la palabra antes de hacer el cierre final de esta etapa, por lo Muy bien, agradecer porque estén aquí, porque se hayan conectado, porque me hayan aguantado esta hora y media. Un gusto que nos hayamos podido encontrar, dialogar. Ustedes ya tienen mi correo, rolando.angel.alvarado@gmail.com. Si necesitan contactarme en cualquier día, cualquier momento, siéntanse libres de hacerlo, yo en general respondo rápido. Y para lo que necesiten. Para lo que necesiten, incluso temas que nada tengan que ver con esta charla, que a veces me suelen llegar personas que quieren que les valide el instrumento para la tesis y cosas así. Siéntanse libres. Desearle mucho éxito en sus distintas labores profesionales. Acá hay personas de distintas realidades, algunas ejerciendo ya en el sistema escolar, educación superior y otras a lo mejor recién en formación. Pero desearle mucho éxito. Que ya hemos superado el 2021, 2020, el 2021 y el 2020 también. Vamos que el 2022 puede ser mejor, que hay posibilidades de volver a la presencialidad y que nos volvamos a encontrar, que vivamos la educación de una manera distinta, ya teniendo una experiencia de lo que ha sido una pandemia bastante terrible y que nos ha representado una serie de desafíos, pero también oportunidades. Y ahora tenemos esa chance de volvernos a encontrar y quizás debemos sacarle provecho. Para potenciar cuestiones que a lo mejor despreocupamos ante la pandemia, que son cosas sumamente importantes, como lo teníamos asumido, que la presencialidad era un hecho. A lo mejor no le damos importancia a cosas que son esenciales y que no supimos valorar. Así que les invito a eso también. Gracias, Santiago. Muchas Gracias a la gracias. universidad. Muchas gracias, Rolando. Te agradezco muchísimo. Y yo también estoy en el mismo camino de tratar de buscar lo esencial, y quedarnos con aquello que nos define y que que nos da sentido. Y sobre lo cual hay que volver, evidentemente, como sociedad, como colectivo. Así que darte muchas gracias por esta presentación. Y a todos ustedes, colegas, los quiero invitar
a el próximo webinar, que también está en el área de las artes. Si ustedes ven en el chat, está el link para que se puedan inscribir. El próximo taller es el teatro como una herramienta innovadora para potenciar el desarrollo y habilidades del siglo XXI. Este taller está a cargo de la profesora María Ignacia Belmar a las 18 horas, o sea, nos queda todavía un ratito para que ustedes se puedan inscribir. Ahí está en el chat, si ustedes revisan, está el link para poder inscribirse y participar en el siguiente taller. Así que por mi parte, dale las gracias a todos ustedes, especialmente Rolando. Nos volveremos a encontrar, Rolando, lo más probable, porque estos temas son temas recurrentes, así que lo más probable es que estemos en una próxima oportunidad conversando. Así que sería un agrado poder volver a tener esta conversación sobre este tema y otros que son muy interesantes respecto al ámbito de la música. Así que los dejo cordialmente invitados a todos y a todas y nos veremos, por tanto, en unos 20, 25 minutos más en el próximo taller, el teatro como herramienta innovadora para potenciar y desarrollar habilidades del siglo XX. Muchas gracias a todos y a todas y entonces nos encontramos en unos breves minutos.